la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y bueno, para nosotros siempre es un gusto poder entrar en contacto con Sergio Negrete Cárdenas, economista, académico, columnista, con quien vamos a escuchar el análisis sobre las expectativas de la economía mexicana en vísperas de los primeros 100 días del gobierno federal y las consecuencias de la baja en la calificación crediticia de Standard & Poor's y de otras a partir de lo que sucedió con Pemex. Entonces, pues vamos a platicar también de esto que afirmó el presidente López, que castigan a la política neoliberal, y entonces pues prácticamente el castigo es para toda la historia moderna del país. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Saluda con muchísimo gusto Juan Ceballos y Marcela Pamanes en este espacio de Contextos y por supuesto los laguneros que nos sintonizan. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcela, Juan. Gracias, como siempre, por estar con ustedes. Bueno, Sergio, ¿qué es lo que se destaca en el ámbito económico en estos casi 100 días, primeros 100 días del gobierno de López Obrador? Bueno, lo destacable en el conjunto de los 100 días es el cambio. Porque yo creo que desde la época de que pasó de López Portillo a Miguel de la Madrid, que fue exactamente la dirección inversa, pasar del antineoliberalismo al liberalismo, ahora fue al revés. Entonces es un cambio radical dentro de lo que cabe, dentro de lo que te permite la cuestión económica tan limitada a veces que hay porque estamos en una economía global. Pero bueno, un presidente estatista, entusiasta de la intervención del gobierno en la economía, que habla en contra, pues sí, de liberaliseconomía, que ha cerrado el sector energético otra vez al sector privado. Realmente, bueno, los cambios son, para lo que esperaba, por ejemplo, un servidor, olvídate, radicales, mucho más extremos de lo que yo te hubiera, francamente, pronosticado. Uh-huh. Y sin embargo, todas estas predicciones de que el país se caería prácticamente en cuanto Andrés Manuel López Obrador tomara posesión, no ha ocurrido. Lejos, al contrario, hay algunos indicadores que pudieran ser de aliento, y hay otros que por supuesto ponen el dedo en la llaga sobre situaciones que no son de hoy, sino son de tiempo atrás, por ejemplo esta situación de Pemex específicamente. Del programa de austeridad que ha seguido Andrés Manuel López Obrador, ¿qué te parece a ti que es verdaderamente sano para la economía del país? Más allá de que los políticos estén más acotados y por supuesto no tengan pues todas estas ventajas casi que de reyes que tenían antes. Mira, a ver, déjame decir algo sobre varias cosas. Lo primero que comentaste, yo no conozco a nadie, serio, que dijera va a tomar posesión López Obrador y se colapsa el país. Esto... francamente ya lo inventan mucho gente entusiasta de Obrador para decir, bueno, ya ven que todo está bien o que no pasó nada. Nadie decía con seriedad, porque no podía pasar, o sea, el país estaba, es un país muy establecido como para que tome posesión a alguien y se colapse. Entonces presentar esto como una especie de, ya ven que no pasó, bueno, es que nadie dijo que iba a pasar. Bien. Nadie, serio, quiero decir, no conozco a nadie. Pero haciendo un lado esto, por ejemplo, el programa de austeridad que ha presentado López Obrador, pues realmente, déjame decir, a ver, estaba muy bien en ciertos aspectos, está muy bien. Ciertamente los salarios, las prestaciones, las condiciones de funcionarios federales de alto nivel podían clasificarse como excesivas. O sea, el chofer, el celular, el seguro médico, y aparte un muy buen salario. Entonces, ahí realmente podíamos decir que era exagerado. Y yo soy el primero en decírtelo. El problema es que ha pasado al otro extremo. Corta muchísimas prestaciones, reduce radicalmente los salarios. Y entonces el resultado es que mucha gente buena se ha ido. ¿Cuánto esto va a afectar al gobierno federal en su memoria institucional, en su capacidad operativa? Pues todavía no lo sabemos. Pero genuinamente, mucha gente, tengo un familiar cercano, por ejemplo, que dejó un banco de desarrollo, y me decía el otro día, mira, no es que lo que yo hiciera fuera tan sofisticado, pero quien me sustituya, yo creo que le va a tomar un año o dos aprenderse todos esos detallitos que yo manejaba en mi función, y créeme que no era el director general del banco, ¿no? Ya quisiera yo. Entonces ahí ese es el problema, que dices, bueno, si quieres pagar poco,
pues no vas a obtener necesariamente a los mejores. Aparte de que ese dinero que se está ahorrando, no es que se lo ahorre, no es austeridad en un conjunto. Estoy ahorrando porque quiero hacer un Tren Maya. Estoy ahorrando porque quiero hacer una refinería. Estoy ahorrando porque quiero hacer programa para ninis. Entonces, el ahorro para gastar en otra cosa no es ahorro. Ahora sí que es gasto. Gasto para otra cuestión, sin duda, pero sí quisiera también decir esto, austeridad tampoco es. No sé si... Prefiero que me preguntes más, Marcela, porque me estoy alargando mucho. No, perfecto, Sergio. Mira, es que creo que luego si ponemos y traslapamos estos estudios sobre la popularidad de... estos estudios de opinión sobre la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, pues entonces podemos entender que los niveles que ha alcanzado verdaderamente son como nadie, como nunca antes. Es decir, hay... mucha gente que sigue confiando en él, que estos 100 días han sido inclusive más refrendadores de las decisiones tomadas el día del proceso electoral, porque a la gente le gusta que viaje en avión comercial, a la gente le gusta que les baje los salarios y que además les diga no, aquí no vas a hacer lo que tú quieras, aquí ya estamos en otra forma de gobernar, estamos en otra manera de entender el gobierno, que hable del pueblo bueno, que hable de las decisiones que el pueblo tiene que tomar, y que entonces todo esto va siendo como un caldo de cultivo que favorece enormemente su popularidad. Pero de estas medidas, Sergio, ¿qué sí son importantes para la economía del país? Mira, las medidas van a afectar algunas bien, otras que afectan a la economía del país, imagínate. A ver, por ejemplo, lo de Pemex. Son cosas que suenan bien, son cosas populares, pero que se entiende, por cierto, es muy comprensible que mucha gente no comprenda las implicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a producir más petróleo. Mi Plan Nacional de Hidrocarburos, que desde diciembre ya lo hizo público, establece que vamos a buscar aumentar mucho la producción de petróleo, aumentar mucho la producción nacional de gasolinas en las refinerías nacionales. Pues eso se oye fenomenal. Sin duda dices, oye, ¿quién va a estar en contra de esto? Nadie, hasta que consideras lo que va a costar. Porque va a ser una cantidad impresionante de dinero que va a acabar, de veras, mucha tirada a la basura, porque ya lo hicieron gobiernos anteriores. Los disque gobiernos neoliberales que tanto critica y que le gusta atacar, hicieron exactamente lo mismo que él. Invertir mucho dinero buscando aumentar la producción petrolera, buscando... Y resulta que Pemex es una empresa muy ineficiente. Cuando la maneja un burócrata, sea el que sea, del gobierno que sea, realmente tenemos un problema de que pues no saben manejar una empresa. Yo tampoco sabría, te lo confieso, pero a mí no me están poniendo a manejar Pemex. Uh-huh. Entonces, el problema es ese. No habla de dinero. Es como si el dinero no existiera para López Obrador. Como si no fuera una limitante real. Y realmente, bueno, pues ese dinero lo tiene que sacar de algún lado, lo está sacando, recortando gente, recortando salarios, cancelando programas, lo de estancias infantiles, lo de los albergues para mujeres. A mí me parece es de escándalo que se esté planteando cortar esta clase de cosas por hacer un Tren Maya o por buscar petróleo. Entonces, ese es el problema real. El dinero no alcanza y él parece creer genuinamente que bajo su premisa de todo el mundo va a ser honrado porque yo soy honrado, porque ya nadie roba, porque ya no hay corrupción o ya no la va a haber, entonces todo va a ser maravilloso. Hombre, ojalá, porque sí estamos en un país muy corrupto, indudablemente, pero no es como magia de que entonces ya. Y la verdad, su política está siendo reprobada, como lo sabemos perfectamente bien, por las calificadoras, y él no le gusta, que me parece bien que no le guste, faltaba más, ¿no?, que él aplaudiera esto, pero el hecho es que no, las calificadoras no califican el pasado. Esto de que las calificadoras condenan el neoliberalismo de los últimos 36 años, mira, es simple y llanamente mentira. Si está en su imaginación, no lo sé. ¿De dónde saca esa fantasía? No lo sé. Las calificadoras están calificando sus planes porque califican el futuro.
¿Qué le va a importar una calificadora calificar los años 80 o 90 o 2000? Realmente es un problema grave que no sé cómo vamos a enfrentar, no sé qué consecuencias va a tener, pero sí las calificadoras entienden, como mucha gente, que tú no tienes una cantidad infinita de dinero por gastar y que por lo tanto va a haber potencialmente un problema. ¿De qué tipo? Pues no lo sé. Pero aparte, perdón, sé que me estoy extendiendo muy rápido, te digo esto, Marcela. Pemex es la petrolera más endeudada del planeta. ¿Esto es culpa de López Obrador? Por supuesto que no. Es una herencia, por supuesto que sí, grave, pero es una herencia que está empeorando él con estas medidas. Reitero, no quiero condenar cómo está Pemex ahora por culpa del actual gobierno, por favor. Uh-huh. Es culpa de los anteriores gobiernos. Ahí sí, pero entonces toma medidas de saneamiento de una empresa quebrada, y lo está, en lugar de decir, pues vamos a gastarle más, vamos a tirar más dinero bueno a ese dinero malo que tantos gobiernos anteriores también hicieron equivocadamente. Uh-huh. O sea, aquí el problema está en que su capacidad de pago se pone en duda, ¿no? Exacto. Lo que califica una calificadora no es si la empresa es corrupta. No. Ellos dicen, ¿esta empresa va a tener buena capacidad de pago? ¿Sí o no? Uh-huh. Eso no califican ninguna otra cosa. No están para eso. Su chamba es otra. Ajá. Sergio, explícanos, por favor, ¿cómo afecta esto a los inversionistas? ¿Por qué un inversionista, al ver una calificación de esta naturaleza, podría decir, no, mejor México no, vamos a ver qué otro país? Por riesgo. O sea, precisamente si tú ves que ha aumentado el riesgo, o pides una mayor recompensa, una mayor tasa de interés, un mayor rendimiento financiero, o te vas a otro lado, que hay muchos otros lados para irse. Eso es lo que a veces no se llega a entender, como si fuéramos únicos. Exacto. Entonces, hay fondos de inversión, por ejemplo, que tienen entre sus reglas establecidas. Este fondo solo invierte en instrumentos con grado seguro, se le llama grado de inversión precisamente. Uh-huh. Al paso que va, si se está bajando la calificación, podemos caer en el siguiente escalón, que se llama grado especulativo, o incluso te lo juro, en inglés se le llama junk, que es basura. Sí. Digo, eso es algo exagerado en el sentido, pero bueno, así se le conoce también. Entonces, a la hora que cayéramos ahí, si caemos, y al paso que va, vamos a caer porque se pasó ya a perspectiva negativa, entonces, bueno, esos fondos tienen la obligación por sus reglas, no nada contra México. Bono que caiga en grado especulativo, se vende. Pues uh-huh. Olvídate, que nos tendremos problemas para endeudarnos más. Y bueno, oye, qué bueno, no nos vamos a endeudar más, ¿no? Es que necesitamos continuamente pagar la deuda. Esto es algo muy circular. Y ahora sí que el gobierno muchas veces emite CETES para pagar los CETES anteriores. Eso es normal, todo el mundo lo sabe. Hasta que tienes un problema y nadie te compra los CETES. Entonces, claro. Sí, es una broncota descomunal. Y es lo que nos puede ocurrir porque nadie está peleado con su dinero, Marcela. Ni el inversionista extranjero, ajá, ni el inversionista nacional, ni tu servidor. Tú no regalas tu dinero. Claro. Oye, Sergio, pero a ver, sí. También esta es otra parte que hay una duda muy grande. Digo, la duda sobre su capacidad de pago, ¿sí? Sí. No es de ahora, ¿no? Porque en 3 meses no se deteriora la situación financiera de una empresa, cualquiera que ésta sea, sino trae historia. ¿Por qué las calificadoras no habían dudado de Pemex antes? Porque en los últimos 2 o 3 años, ves que te comentaba, todos los gobiernos metieron las patas. Uh-huh. Todos, parejito, ¿eh? Sí. De hecho, Peña empezó muy mal. Empezó tratando de engrandecer a Pemex, compró unas plantas de fertilizantes carísimas y que ni siquiera han podido trabajar. Yo no sé si ahí hubo fraude, no me sorprendería. Pero en los últimos 2 o 3 años se empieza a aplicar la reforma energética con fuerza. ¿Y esa qué es? Yo te doy a ti terrenos, áreas de exploración, de producción, para que tú te arriesgues, tú privado, tú te arriesgues, tú inviertas, si te va bien, sacas petróleo y me pagas impuestos, si te va mal, pues qué mala suerte, pero yo no perdí dinero. Entonces, esta fue la estrategia peñista en el final de su sexenio, digamos, sobre todo en los últimos 2 años. Lo que hace López Obrador al anunciar, son anuncios realmente, como tú dices, a ver, ¿qué pudo haber hecho este hombre en 3 meses? Por favor, no me salgas con eso. Lo que están evaluando las calificadoras son los anuncios concretos, el Plan Nacional de Hidrocarburos, el Plan Nacional de Refinación, que se anunciaron en diciembre, y ven
que las propuestas no cuadran, que van de nuevo a endeudar, a gastar, o sea, giran esta política de los últimos dos años peñistas, en que era, pues mira, se oye feo, pero achicar a Pemex, reducir la importancia de Pemex, reconociendo que era una empresa ineficiente, ya con mucho lastre financiero, y ahora regresamos al intento de hacer de nuevo a Pemex la gran empresa, pero ahora con una deuda acumulada brutal. Si quieres que te diga cuándo empezó a acumular Pemex la deuda muy fuerte, te lo digo, con Vicente Fox. Buscando petróleo, ¿eh? No es que Fox tirara el dinero, a propósito, pero falló. Siguió con Felipe Calderón, siguió con Peña. La bronca ahora que recibe ya, digo, el lastre gigantesco, es que vuelve a plantear la estrategia fallida. Que ya vi, la película ya la vimos, Marcela, y acabó mal, y por eso ahora que se vuelve a decir vamos a presentar la misma película en el cine, pues los críticos de cine te dicen, no, esa ya la vi, y ya sé cómo acaba. Ahora, Sergio, desde tu perspectiva y desde tu análisis, estos primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador, ¿muestran más interés en la economía que en la política o en la política que en la economía? No, este hombre, por favor, este hombre es un político nato. Tiene una antena popular formidable, tiene una forma de llegarle a la gente fuera de serie, por fin por algo llegó a la presidencia. No, aquí es conjunto, López Obrador es un conjunto, es una gente que ve, yo creo que ve la economía como una herramienta política. Y ve el presupuesto como un manejo político. A ver, su programa de Nini, sus apoyos directos que él le llama, pues, francamente es de un político con toda la garra, vamos a decirlo así, y que busca, bueno, una cuestión clientelar. No se la vas a deber a nadie más que a mí. Ahora, podemos condenar si eso es paternalista, patrimonialista o lo que tú quieras, eso podemos discutirlo, pero el hecho del manejo político, de la agudeza que tiene, es impresionante, y claro, está manejando en ese sentido la economía. ¿Se deja asesorar? ¿Hay muestras de que realmente los expertos en cada una de las áreas son los que estén tomando las decisiones? Porque hay pues tres ejemplos que pueden ser emblemáticos, ¿no? Por una parte, la cancelación del aeropuerto internacional. Por otra parte, la construcción del Tren Maya. Por otra parte, también la construcción de la refinería de Dos Bocas. ¿Hay indicios de que Andrés Manuel López Obrador sea el que tome por sí mismo las decisiones o sea en conjunto con su equipo de trabajo? No, lo como tú apuntas y los tres ejemplos apuntan en la misma dirección. A ver, yo no dudo que le escuche a gente, tendrá asesores, sin duda alguna, pero estas son decisiones que se ven personalísimas. Y fíjate, como tú viste, nadie habló, tú no tocaste, yo, las consultas, entre comillas, populares, son una farsa. Pero aparte ya todo el mundo sabemos que son una farsa. Entonces, él como que sigue creyendo que la gente se las toma en serio o que realmente... Pero bueno, nadie cree que a resultas de la consulta él se anunció lo del aeropuerto. No, se sabe que detestaba el proyecto del aeropuerto, no le gustaba la idea de que fuera un legado de Enrique Peña Nieto, y por lo tanto cancela un proyecto que lleva una tercera parte de avance, cuya planeación tomó años, que se tomó, y no conozco a una sola persona, organismo, consejo, del Colegio de Ingenieros Civiles, a los expertos aéreos de IATA, nadie apoyaba la cancelación de Texcoco, nadie. Y teníamos argumentos de los aviones se repelen, o sea, dices, bueno, o sea, esto es, o sea, a mí un alumno me sale con esto y lo repruebo. Entonces, son decisiones personalísimas. No había, ya el otro día, no me acuerdo quién anunció, quién comentó que, bueno, el trazo del Tren Maya era un trazo imaginario que había hecho el presidente. O sea, agarró un mapa y ahí le dibujó. Entonces, no, aquí no hay técnica, aquí no hay unas decisiones, llamémosle sólidas, tomadas con cuidado, no, son deseos personales expresados en forma de política pública y que como tiene el poder para hacerlo, pues lo está haciendo. Sí. Pero no. A ver, yo no conozco, no hay un solo asesor que se sepa serio, que igual lo de Dos Bocas.
se sabe que el Instituto Mexicano del Petróleo sacó un estudio analizando la propuesta de Dos Bocas, diciendo no va a tardar 3 años, van a tardar 5 o 6, no va a costar 8,000 millones de dólares, va a costar 14,000, sería mucho mejor hacerlo en tal otra parte. Y al día siguiente que se filtró el estudio en el periódico Reforma, al día siguiente había un nuevo director del Instituto Mexicano del Petróleo. Claro. Uh-huh. Entonces, sí, perdón, es que me da pena con tu auditorio, Marcelo, y me he extendido mucho en mis respuestas. Y nada más, una pregunta que hay que hacerla, porque finalmente hoy es nota, la baja del pronóstico de crecimiento para México, ahora por parte de la OCDE. Ya había habido proyecciones negativas del propio Banco de México y del Fondo Monetario Internacional, y hoy la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico redujo en 5 décimas su pronóstico de crecimiento para la economía de México de este año y de 2020, dejándonos en 2% y 2.3% respectivamente. Aunque el presidente ha dicho los vamos a sorprender y estamos creciendo y estamos bien, entonces, ¿a quién le creemos? La verdad, obviamente, a la OCDE, al Fondo Monetario, al Banco de México. Pero aparte, mira, son estimaciones. A ver, sí puede ocurrir, ¿eh? Sí puede ser que de repente algo suceda a lo largo del año que acelere el crecimiento económico y lleve a cifras superiores. También puede ocurrir lo contrario. Uh-huh. Entonces, no, estas son estimaciones, son adivinanzas. Y la verdad, Marcela, te lo digo como economista, sacamos la bola de cristal. Yeah. O sea, muchas veces uh-huh. le fallamos grueso a esto. Pero si nosotros tenemos una bola de cristal muy nublada y muy imperfecta en nuestra, entre comillas, ciencia económica, el presidente tiene su mente nada más. O sea, él no tiene ni bola de cristal. O sea, él tiene sus buenos deseos. Entonces, ahí sí es un capricho personal. Y no hay presidente, alguno lo intentó en el pasado y falló. No hay presidente que pueda decretar crecimiento económico. Uh-huh. Ni aunque se ponga de acuerdo con los empresarios, recordarás la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Claro. Ya vamos a crecer al 4. No, tampoco, aunque lo digan los empresarios, tampoco funciona de esa manera. Porque si tú dejas de gastar, tú dejas de invertir, o sea, aquí la clave es propiciar un clima de negocios que ayude al crecimiento. Aquí tenemos problemas. Y aparte, hay que decirlo, si no es culpa del señor López Obrador ni de nadie. Si Estados Unidos se desacelera económicamente, pues y está ocurriendo eso, pues nos va a pegar. O sea, no hay manera. Esto no es ni siquiera un factor interno de México. Es uh-huh. un factor externo. Y entonces, pues no hay nada que hacer. Si uh-huh. si te dejas de comprar tu principal socio comercial porque se desaceleró, pues también nos pega. Y eso no es culpa de absolutamente nadie. Lo que sí hay que hacer es reconocer las realidades y aceptar lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y por crecimiento no se puede crecer. Ahora sí que no se puede crecer por decreto. Bien. Sergio, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus comentarios y por estar con nosotros en Contextos. No, reitero. Gracias por el tiempo. Les tomé muchísimo el día de hoy. Gracias, en verdad. Muchísimas gracias, Sergio Negrete Cárdenas, economista, académico y columnista. Estuvo con nosotros.